Muy buenas a todos, seguimos aquí con Green Project y seguimos en este round prácticamente al capítulo siguiente al anterior, y en la cual, bueno, pues pusimos las trampillas y demás, pero es que tenemos tantas cosas que hacer que he dicho, venga, va, me he levantado, se me ha subido aquí la toxicidad a tope, así que estamos haciendo un ungüentillo aquí para que cuando lo tengamos nos lo hacemos tope guay. Y el caso es que, bueno, teníamos unas tijeras, teníamos una navaja, ya es de día, acaba de amanecer, ya tengo todo regado, con lo cual no hay que hacerlo, así que vamos a empezar a fluir. Mira, de momento vamos a rasurarnos el pelito, que se nos quede ahí tope guay, y nos vamos a rasurar también un poquito la barbita. Espera, dale. Del todo, ahí, sin pelo, para que vuelva a crecer, y rasúrate entero, como cuando éramos, calvito. Ahí, ya está, ahora somos morados, pero parecemos un alien, pero esto es lo que hay. Nos vamos a tomar el tomillito este. Venga, bebe ahí. Ay, perfecto. Mira qué buen aspecto tenemos ahora. ¿Y qué necesitamos aquí? Agua, ¿no? Vale, necesitamos agua. Pues vamos a por agua. Le dejamos haciendo otro tomillo. Haremos algo de comida ahora. Y ya hemos gastado uno de estos. Con lo cual, el tema del agua, espero que no se nos complique demasiado con tanto cultivo que estoy haciendo ahí a lo loco. Pero creo que gestionaremos bien. Aguantaremos. El caso es que esto va... ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que no te veo, Macabeo. ¿Dónde está? Aquí, claro, por eso no lo veo. Venga, perfecto. No hay suficiente madera, vamos a por madera. Tengo que conseguir más madera, o sea que hay que hacer una pequeña recolección de maderita. Ahí estamos, porque últimamente de maderita ando canino. Estamos ahí gastando a tope, pues claro. Ahí estamos, perfectísimo. Ala, ahora sí, sin pegas. Vamos a guardar, que hace mucho que no guardo. Están aquí los aves automáticos ahí a tope con ello. Perfecto. Ahí estamos, bien. Entonces, mira, vamos a poner otro hierrito. De esto de hierro tengo ya bastante la cosa solucionada, Tengo ya unos cuantos. ¿Cuántos tengo? Te lo digo. ¿Cuántos tengo? Te lo digo. ¡Pam! Un montón. Vale, vamos a dejar las tijeras y la maquinita de afeitar aquí para que no nos ocupen espacio. Y nos vamos a ir a craftear. Ven, que hoy vamos a craftear un montón de cosillas. Esto va a ser espectacular. Bien, teníamos un montón de ardillas, teníamos un montón de lagartos, y todo esto nos da para ropa. Nos da para ropa y para más cosas. Pero fuente de cocina. Fuente de cocina. Un enorme contenedor de agua que se utiliza principalmente para la cocina. Tiempo de fabricación, 1 minuto. Esto podríamos llegar a hacerlo, pero lo vamos a dejar para después. Tenemos la calabaza de piel de lagarto. Esto básicamente lo que es una cantimplora con 200 de agua. Pero es que llevamos el bidón este, con lo cual no nos hace falta. No lo veo lógica, con lo cual nos lo ahorramos de momento. Y luego, ¿qué tenemos por aquí? Sombrero piel de ardilla, 5. Piel de ardilla, 5. Piel de ardilla, 5. Vale, ¿qué necesitamos? Hilo, tela, aguja y mucha piel, ¿no? Sí. Y las tripas. Sí. Vamos a coger los ingredientes que necesitamos. Pieles no sé cuántas tendré, porque ardilla no son una cosa que haya estado cogiendo especialmente. Mira, tenemos para hacernos una pieza. Vale. Habrá que pensar cuál es. Ahí estamos. 10. Por aquí. Tenemos para hacernos una. No sabemos cuál, pero una. Bien. A ver, agujas. Vamos a separar una. Eso es. ¿Dónde se me ha quedado la aguja? Aquí. Vale. Esto aquí. Esto. Ha vuelto, pues. Madre mía. Ahí. Vale. Ahora no te vas, ¿eh? Ahora no te vas. Ya está. Apañado. Y luego teníamos también. ¿Qué era lo otro? Podemos. Mira, vamos a hacernos los pantalones. Porque yo lo valgo. Ah, y la tela. La tela y el hilo. Espera, vamos a ir poniendo aquí las cosas. Esto está. Ah, pero espérate. Aguja de hueso. Tendré que fabricar la aguja de alguna manera, ¿no? Entiendo. Si me voy a materias primas, busco aguja, no me sale. En herramientas. Porque claro, pone aquí, aguja de hueso. Necesito la lima, el cuchillo y la aguja. Vale. Sabía yo que la lima no está. Ok. Esto nos lo vamos a tomar. Ahí. Ya está, que nos baje a 15, ahí, a tope. Tenemos la lima. Y ya está, con eso nos vale. La lima y el cuchillo, ¿no? El cuchillo no sé si lo tengo en mano o estaba aquí. Lo tengo en mano, yo creo. Vamos a ver, tenemos la lima, nos falta el cuchillo y hacemos una aguja. ¡Anda! ¡Ándale tú, mey! ¿Cómo va la cosa? Ok, vale. Perfecto, perfecto. Entonces ahora ya sí.
Le ponemos la aguja. Eso es, le quitamos el cuchillo. Entonces ahora le ponemos la piel, le ponemos la aguja. Espera, que quitamos esto. Nos vamos aquí a donde era. Aquí. Y la ropa. Le vamos a poner la tela. ¡Ay! Son 10 tripas secas. Pensé que era hilo. No sé por qué. Mi cabeza ha sido hilo. Pero eran 10 tripas secas. ¿Tendremos 10 tripas secas? Si hemos tenido 11. Justo. Mira, justico. Vamos a ir a tope con esto. Mira, que lo vamos a hacer en un momento. Pero vamos a poner otra aquí. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Lo he guardado, ¿no? En algún lugar de la mancha. En algún lugar me he dejado lo que no debía. Vale. Vale. Cosas peores ocurrirán. Eso se van a acabar, una de dos. Vale, entonces aquí ponemos. ¿Dónde estás? Las 10 tripas secas. ¿Qué me falta? ¿Qué me falta para hacer los pantalones? La aguja. ¡Ay, la tela, la tela! La tela que estaba aquí. La tela que está aquí. Sepárame. Me parece que eran 10. Ya está. Ah, mira, está aquí lados estos. Pues esto para acá. Esto a funcionar. Bueno, 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 bueno. 10 de esto. Eran 5. Vale, perfecto. ¿Y qué me falta? 10 tripas secas. Ah, estos son solo tripas. ¿Y cómo consigo las tripas secas? ¿Dejándolas al aire que se sequen? ¿O cómo va esto? A ver, materias primas. Cuerda. No me sale tripas secas. En herramientas. No tengo para hacer tripas secas, ¿no? En el mueble no tengo uno que sea secadero. Vale, bueno, pues vamos a hacer una cosa. Vale, pues vamos a hacer una cosa que va a ser obvia y evidente. Vamos a ponernos aquí. Vamos a soltarlas. Vale, y que se sequen al sol. Y a partir de ahí, pues ya está. No hay mucho más, ¿vale? Que se sequen al sol y listo. Tengo aquí algo para poder... Sí. Mira, vamos a ir vaciando inventario. Ahí estamos. Vale, y alguna cosa podrida. Vale, genial. Vamos a comernos. Tiene un plato por aquí. Mira, el frijol me da más 40. Buenísimo. Buenísimo los frijolitos. Las trampas ahí siguen. La miel me imagino que tardarán una semana, bastantes días, ¿no? Pues la miel tarda muchísimo, ¿eh? Poco se habla de lo que tarda la miel. Pero bueno, mientras voy dejando que las plantas vayan ahí propagando con lo suyo y ya está. Vale, por los pantalones no podemos hacerlo porque necesitamos tripas secas. No pasa nada, pasamos a la opción 2. Porque aquí hay un montón de cosas para hacer, con lo cual no hay ningún problema. Tengo incluso para hacer unos pantalones cortos. El sombrero es tripa seca y esto es tripas secas. Vale, o sea que nada, la ropa nada por el fallito de que es tripas secas. Pero no pasa nada, seguimos con la ganadería. A ver, para la ganadería vamos a necesitar hacer el tema de las vallas de madera. Necesitamos, esto sí que voy a necesitar bastante. Quitamos esto de aquí, le vamos a meter los palos, le vamos a meter mallas, martillo y clavos. Los mismos clavos voy a tener que hacer, ya también te lo digo. Química, no, no estoy mirando, calla. Esto, esto, y las mallas. Ahí estamos. Voy a tener que hacer un poco de todo, ya lo veréis. Esto va a ser un no parar hoy de hacer cosas. Le metemos esto, le metemos lo otro. ¿Y por dónde íbamos? Ya no sé ni qué iba a hacer. Ganadería, para abajo. Vale, y los clavos. ¿Dónde están los clavos? Esto de tener inventario así un popurrí. Espectacular, 20 vallas. Bueno, entonces ni tan mal. Vale, necesito hacer 5 materias primas. Necesito cables. Para hacer los cables necesito, vale, martillo, tenazas. Y tenemos para hacer mucho más de esto. Bueno, de momento tenemos 10 vallas. Vamos a colocarlas. Luego vamos a hacer una puerta si nos da. Y vamos a gestionar pues todas las materias primas que necesitamos. Así la hago la primera vez. Y luego ya pues las tendré todas hechas ahí a tope. ¿Qué de cosas, no? Mira, necesito para seguir expandiendo. Pero bueno, esto ya lo haré luego. Lo de quitar el árbol, que todo se caiga, recogerlo. Vale, vamos a hacer una cosa. Vamos a poner aquí nuestra granja. Quiero... ¿Dónde están las...? Aquí. Vale. Claro, no me va a cuadrar, ¿no? Porque no puedo poner el palo justo en el mismo sitio, ¿no? No cuadra. Qué lastimica que no me cuadre. No cuadra por un pelo. Y claro, si lo pongo aquí se va a quedar como un doble este. No me gusta cómo queda.
No me gusta cómo queda. A ver. Si yo pongo uno aquí. Vale, y aquí entre medias no me deja, ¿no? Es que eso es lo que me temía. Esto es lo que me temía yo, ¿ves? Pero aquí pasarán los animales. Lo mismo no pueden pasar los animales. Todo es hacer una prueba y verlo. Esto es así. A ver, ¿te quieres estar quieto? Madre mía, con el pilón este. Vale, vamos a hacerlo hasta aquí. Vamos a poner otra ahí en medio. Y la otra, pues va. A ver, si yo pongo aquí, gira, ¿no? Vale, vale, vale. Suponía. Vale, vale. Vale, entonces vamos a quitar esto de aquí. Ahora ya sí talamos rápidos. Vale, quitamos esto de aquí. Y le vamos a meter... ¿Dónde estaban los palos? Aquí. Espera, voy a ponerle aquí uno nada más. Porque quiero hacer la puerta y ya miraremos. A ver. Vamos a quitar todo esto. Ahí los navitos. Ricos, ricos. Y ya gestionamos todo esto. Perfectísimo. Vale, buenísimo. Dale. Enorme. Dale, dale. Buah, esto es espectacular. ¿Y qué vas a plantar? Vamos a plantar semillas de estas. De mazorquitas. ¿Dónde se me han puesto? Aquí. 17, perfecto. Porque ahora vamos a necesitar mucha comida de esta. Y entonces va a ir bien la cosa. Va a ir bien. Necesitamos mucho de esto. Y nosotros vamos a pasar de comernos esto a comernos el animal que en este caso serán ratas, me imagino, nada más empezar. Esto sigue siendo lo normal. Vale. Y esto fuera. Esto. Tengo tripas aquí. Ah, porque he soltado solo una, ¿no? Qué grande soy. Vale, toma ahí, que se vayan secando. Menos mal que me he dado cuenta. Si no, imagínate, de repente cojo uno y digo, ¡pero bueno! Esto es una auténtica locura. Lo de las avispas mola un montón, pero va por todos lados, ¿eh? Esto es una cosa que poco se habla de ello. El caso. Vamos a construir más cosas. Vamos a empezar a construir cosas con la puerta. Necesitamos también maquinaria nueva. Yo creo que maquinaria nueva nos vendría muy bien. Así que esto no lo... Quieto. Esto no lo llevamos. Esto hacemos así. Vale. Ya os digo, es que estoy continuamente haciendo cosas así para que todo esto fluya. Esto lo quitamos, hacemos eso, ponemos el mortero y ya tengo comida porque veo que me estoy quedando canino. Dios, bebe agua. El menú sigue siendo una auténtica locura, ¿eh? Pero bueno. Entonces, ¿qué tenemos por aquí? Tenemos las vallas metálicas, tenemos para hacer clavos, tenemos para hacer mil historias. El tema de ganadería, ¿hay algo que nos surja ahora mismo? La puerta. Necesito clavos. Y en el inventario no tengo más clavos, así que tenemos que hacer clavos. Vale, vamos a empezar con las materias primas a exprimir todo esto. Para los clavos era uno de hierro, martillo y lima. Perfecto. Quito esto, dejamos el martillo, metemos la lima y vamos a pillar... Mira, tengo aquí uno. Ahora, 99 clavos. Pues ni tan mal. Y como estamos haciendo más, pues es una auténtica locura esto. Vale, ya tengo clavos de sobra. Quitamos el martillo. Tenemos los clavos, hemos dicho. Tenemos, ¿qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? ¿Qué más necesitábamos? A ver, quita esto. Vete a ganadería. Y hemos dicho que para la puerta era el martillo, los palos. Vale, y ya está. Y una puerta. Perfecto. Pues vamos a ponerle la puerta afuera. Lo dejamos ya hecho, listo y finiquitado. La tengo en el inventario, ¿no? Sí. Venga, llegamos con la puerta. Con la puerta en mano. Eso es. Y tengo ahí los frijolitos listos para comer. Espectacular. Esto, a ver. Que me atasco por aquí. No puedo. Tengo que girarla. Pero, ¿cómo giro esto? Se viene el toqueteo de todas las teclas, ¿sabes? Que no me deja poner en ningún lado. Tengo que poner otro más entre medias. Pero vamos a hacer una cosa. Vamos a poner aquí una valla más. O tengo que poner la valla y encima la puerta. Ah, amigo. Vale, 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 vale. Y esta es la puerta. Ok. Vale. Espero que esto funcione, porque como se me escapen por aquí los animalillos, cosa que creo que va a ocurrir, tendremos que hacerle ahí un apaño, pero bueno,
Y por aquí... Ah, mira, por aquí sí que tengo que ponerle otra. Pues espera, esto sí que la apaño yo ahora mismo. Y no me va a dejar, ¿no? Porque está... A ver, que esto se me viene grande, ¿eh? Se me ha liado la cosa. Quería ponerlo aquí para... Quería ponerlo ahí para que me fuese mejor y me va a ir peor. Vamos a limpiar todo esto. Eso es. Vamos a dejar aquí todo este pasto fuera. A ver. Soltar. Ahí. Y este también. Esto. Madre mía. A ver. Suelta el pasto. Ahí. Perfecto. Entonces. Ahora el tema es esto. Vale. Ahora sí me deja, ¿no? Claro. Pero yo por aquí puedo seguir saliendo. Es que así. Así no hacemos nada, ¿eh? Yo con el hacha puedo quitar esto. He llevado eso ahí. No, pues nuestro gozo en un pozo. Necesitamos hacer aquí el apaño. ¿Por qué no me deja ponerlo aquí? Y bajar aquí abajo. Mira. Bueno, va a ser un corral un poco meh, ¿vale? Por lo que estáis viendo va a ser un corral un poco meh. Voy a tener que hacerlo un poco más pequeño. Vale, yo voy a gastar aquí y ya éramos pruebas. ¿Vale? Porque yo... Mira, por aquí no parece que puedan escapar. Por aquí yo no puedo escapar. Ellos no lo sé, supongo que sí. ¿Vale? Pues ya estaría. Si atrapamos a alguien, que ahí sea. ¿Y aquí por qué no hay nada plantado? ¿Alguna semilla que tenga por ahí? No, ¿no? Ni nuestro gozo en un pozo. Ahí se queda, sin semillita. Bueno, pues el caso es que ya va fluyendo todo eso. Y el tema maquinaria, vamos a comernos... Tengo un frijolito por aquí. Vale. Quitamos por aquí, ¿qué tenemos de comida? Mira, tengo 12 de estas. Quitamos esto, hacemos esto, metemos esto, los tomates. Y por aquí más de esto, ¿no? Pues ya, venga, ahí. Y esto hacemos así. Y esto nos lo bebemos para hacer espacio. Ya que vamos aquí abultando. Y cogemos y hacemos y metemos otra aquí. Bueno, esto es un no parar, esto es un no parar. Vale, tema maquinaria. ¿Cómo vamos con el tema maquinaria? Porque, por ejemplo, aquí no había nada de máquina, suelo, tal historia, mochila ya la tenemos todas. En la ganadería, agricultura... Vale, aquí tenemos las nuevas máquinas. Tenemos incluso barril de vino, que vete tú a saber cuándo crecen uvas, ¿vale? El tema es que tengo el compostero versión 2, que ya podría hacerlo. La sembradora, que también podría hacerla. Y el barril de vino, que es que convertir las uvas en vino. No, todavía no tenemos uvas. Pues eso, que por cierto, hay que ir, el próximo capítulo iremos a investigar el cementerio, que ya estará abierto. Y tenemos otro edificio a la derecha del todo que todavía no hemos visto. Aunque en este caso se ha enfocado para allá. Pero bueno, el caso que yo no me entiendo. Así que, bueno, pues. Y el contenedor este, que también debería hacer más de estos. Más cables y más barras de hierro. Vale. Venga, vas a empezar por el compostero. ¿Por qué? Porque sí. Necesito... Con lo que ya tengo, quitar los palos, meter los clavos. Necesito dos más de hierro y, bueno, y uno de compostador normal. Claro, mi pregunta... ¡Oh, mira! Ya, ¿que tengo una gallina? ¿Qué es eso? ¿Una rata? A saber lo que hay ahí dentro. A saber lo que hay ahí dentro. Pero, a ver, ahora mismo necesito hacer una cosa. Vale, si yo cojo... Cojo esto, ¿vale? Vale. Perfectísimo. Espérate, porque se viene un nuevo nivel. Se viene... Ojo, ya tengo dos y una rata. Dos gallinas y una rata. Bueno, que tenemos animales. Vale, si yo pongo... Hemos dicho que el compostaje. Yo le pongo uno de estos. Le pongo los tornillos. Le pongo el martillo. Vamos a pillar de aquí. Se... A ver, aquí, separar. Dos. Eso es, tú, aquí. Aquí le metemos los dos y hacemos... Bueno. El compostador este, que va a tardar la mitad de tiempo. Vale, vamos a ponerlo. Y me llevo otro de gratis. Bueno, que tenemos animales, Que lo mismo los primeros me la palman, ¿vale? Yo quiero probar a hacer una cosa, ¿vale? Esto es una rata. Y veis que ha bajado la barrita, porque quedan dos más. Bueno, pues yo quiero hacer lo siguiente.
solta. Disfruta la vida. ¿Y qué hay, Dance? ¿Y estos son gallinas? ¿Pollo negro? Pollo negro. Bueno, 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 bueno. Tengo dos pollos negros. Lo que no tengo es con... ¿Sabéis lo que os digo? Que... Solta. Solta. Ahora, pita, 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 pita. Mira, se vende color rojo. Pues ahora, pollos. Alimentado de lo que podáis. Si pueden, si no la palmarán, ya veremos. El caso es que ahí van. La primera no la jugamos. El 12, la siembra. Pues verás tú la que vamos a salir aquí. Vale, pues yo creo que aquí es un buen sitio, ¿no? Ahí, ya sabiendo que lo puedo quitar. Y entonces hay que probar la siembra, a ver. Necesito... Mira, tengo 4 aquí. Y necesito algo más. Un lago que esté medio pocho, podrido o lo que sea. A ver, aquí no tengo nada. Voy a mirar aquí dentro. A ver, que siempre... A ver, algo aquí podrido, nada. Esto me lo llevo. Aquí podrido... Nada, ¿no? Sí, se ha mirado, pero nada. Aquí no hay nada podrido. Tengo el inventario hasta arriba de cosas. Aquí tampoco hay nada podrido, pero bueno. Pero bueno. Escucha. Escúchame. Esto lo arreglo yo en un momento. Mira, tenemos palos. Tenemos palos. Tenemos esto, tenemos esto. Ahora, date cañita. Necesito ramitas, ¿eh? Necesito ramas. Poco se habla, pero necesito ramas. Ahora, tengo el inventario hasta arriba. A ver si para el próximo episodio lo tengo más organizadillo. Ok. ¡Pum! Y bueno, pues o me dará más. O lo hará más rápido, una de dos. Si lo hace más lento, me tiene que dar más. Yo ahí lo dejo. Así que bueno, vamos a ver. ¿A los pollos se los han comido ya o no? Pollo, no te hace... Vale, el pollo ha tocado eso y ha muerto al instante. Fantástico. ¿Dónde está el otro pollo? A ver si le puedo salvar la vida. Aquí, ven aquí. Ven aquí, pollo, a ti te voy a salvar la vida. Que la rata le habrá pasado lo mismo. Vale, nota mental. Mientras que hayan movidas moradas, no dejar suelto a los animales. Bien, bien, perfecto, no pasa nada. Ya está, hemos aprendido la lección. Y ahora vamos a ver con este pollo, si este pollo de aquí en concreto, pues es capaz de escaparse de aquí o no. Venga, pollo, soltar. A que tenga narices poner una trampa para coger un pollo... ¿En serio? Y no haber ningún pollo por ahí. Soltar. Vale, tengo... ¿Tengo comida para pollos? Espérate, crack. Toma. Ahí está. ¡Hala! ¡Un pollo! Tenemos un pollo. Un pollo con una pata. Un pollo con la otra pata. Vale, ¿y la comida para pollos? O sea... Mi pensamiento es, si yo tengo que... Esta es la carnicería, esto para cuando nos comamos... Mira, 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 mira de cosas que nos ha puesto con los pollos. Increíble. Una cosa son los pollos. ¿Cuánto vamos de tiempo? Llevo 23 minutos. Voy a ponerme a hacer la dinamita y demás, pero vamos a tener que ponerlo para la siguiente. Esto es carnicería. Platos a base de plantas. Estos son platos para mí. ¿Y dónde hacemos el pienso y esas cosas? A ver, ¿dónde hago la comida para los pollos? Aquí, tiene que ser aquí. Si es que era aquí. ¿Qué haces buscando por ahí? Aquí, hombre, aquí. Ganadería, ¿no? Sí, vale, 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 vale. Comidas para ratas es esta. Pero es que, claro, para los pollos... Vale, ¿puedo hacer comida para pollos? Claro, ¿por qué no? Mira, le metemos pasto fresco. No tengo pasto fresco ahora mismo en el inventario con la cantidad de pasto fresco que tengo por todos lados. ¿En serio? O sea, tengo pasto fresco por todos lados y ahora no hay, ¿no? Ahora no hay. Mira. Pasto fresco. Vale, luego también teníamos sacos, ¿no? Espera, voy a dejar... Voy a dejar aquí utensilios, cosas... No vas a dejar nada. No vas a dejar nada. No vas a dejar nada. Vale, hemos dicho. Fuera esto, fuera esto. Agricultura. No, ganadería. Para los pollos. Bien, el pasto verde. ¿Dónde está? Pasto verde. Luego tenemos frijolitos. Tengo 3. Mira, con 2 me da paña. Y los sacos que no los veo aquí, los habré dejado aquí. No.
¿Dónde habré dejado los sacos? Aquí. Tampoco. ¿Dónde he dejado los sacos tú? ¿Los tengo en el inventario seguro? Sí, sí, está en el inventario. ¡Madre mía, que no los veo, niño! Come algo, que estás canino también. Mira, el nabo me da 25 y 25. Sala, genial. Y los sacos, que estoy cegado y no los veo. Vale, 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 vale. Comida para pollos. Ahora, lo que no sé es si dejarle con, o sea, en plan de todo ahí a lo loco. Corre, que se me hace de noche. Espera, 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 porque se me está complicando esto. Voy a recoger esto para que por la noche no se ponga malo. Y ya planto el día siguiente, me dé un poco igual. No me da igual, pero bueno, como se nos va yendo la luz, ocurre que no llego. Vale, tiene la comida de pollo ahí. Vale, yo creo que con esa comida le durará. Supuestamente los sacos no lo vuelven a dar. Así que yo voy a hacer una cosa. Yo no tenía un palo. Vale, pues mira. El palo este va a estar aquí. ¿Lo puedo poner aquí arriba? Vale, ahí, ya está. Y que me vaya iluminando. Ya iremos haciendo más. Y vamos iluminando todo esto. Ahí estamos. Ahí estamos. Terminamos con el huerto en el día de hoy. Vamos a por agua. He cambiado. Vamos a ver, ¿será posible? ¿Será posible? Esto es cambio del menú, por favor. O sea, el menú, por favor. Ahora. Vale, vale. Ya voy a regar aquí ya también. Ya que estamos. Vale, el pollo parece que no se ha ido. O sea que al final eso va a ir bien, ¿eh? Al final eso va a ir bien. Ok, ok. He regado allí y me he venido aquí sin agua. Perfecto. O sea, la idea era regar aquí y, en fin, así somos nosotros. Vale, regamos un poquito. Vale, de momento le he dejado al pollo con comida. Necesitará otro pollo, pero claro, ya habéis visto lo que ha pasado con el otro pollo. Cosas del directo. Y la rata me imagino que le habrá pasado pizca más o menos lo mismo, si no se la han comido. A saber lo que ha pasado con la rata. Bueno, en fin. Ya vendrán más animales, ya los meteremos ahí en la granja, los separaremos, haremos lo que sea. El mismo pollo se ha comido a la rata, vete tú a saber. El caso es que lo dejamos hoy por aquí, bastante bien nos ha ido. Nos vamos a ir a la cama, por cierto, que estamos súper cansados. Y a dormir, que ha sido un día durísimo. Así que espero que os haya gustado y nos vemos con más. Adiós, chao, chao.